cortometrajes de Berriozar y nuestra intención o objetivo primordial es tocar la temática. Y hau udalak eta Berriozar Films elkarteak batera antolatu dugu, batez ere sormen artistikoa landu nahi dugu, baina gai soziala sozialei buruz hitz egiten diguten sormena bultzatu nahi dugulako. Gaur hasita, bost egunetan emanaldiak ikusi ahal izango ditugu eta guztietan bilatzen duguna bada jendeari jakinaraztea zeintzuk diren gaiak, ze sormena dagoen mundu mailan eta horri buruz pikin bat pentsaraztea ematea. Esan behar da, 111 lan aurkeztu direla mundu osoko lekuetatik, eta horrek ja ematen digu nolabait idei bat, jaialdi honen... ¿Quiénes somos? Pues principalmente gente de Berriozar. Gente de Berriozar que nos motiva, nos gusta esto del cine, pero que aparte de eso controlamos otros aspectos necesarios para la organización del festival, desde sonido, organización, todo el tema de logística... Y estamos acompañados por gente que no es de Berriozar, pero que participa de la filosofía. Tar, Sahara no se vende, de Luis Arellano y de Joaquín Calderón. Nos ha pillado un poco el tema del Sáhara y bueno, consideramos que es una problemática que hay que resolver y bueno, pues en definitiva de lo que se trata es de dar a conocer el problema, de que sepamos realmente qué es lo que pasó, porque no hay mucha información disponible y bueno, pues que se intente participar en las iniciativas que hay para intentar que haya una resolución pacífica a este conflicto, porque el tema está bastante crudo y la gente del Sáhara se está perdiendo la paciencia, entonces... Conocer realmente lo que es el desierto, ¿no? las dunas de arena, ¿no? Que son fantásticas, el silencio que se respira, ¿no? Los amaneceres, el sol y un horizonte, ¿no? A lo lejos, era realmente maravilloso. O sea, es un hábitat que desde luego no se puede comparar a ningún otro, ¿no? De los que yo por lo menos conozco. Es cuando empiezas a pensar que esta gente... valoren tanto su hábitat, ¿no? Vienen allí desde la prehistoria, han estado viviendo allí, ¿no? Y es para ellos su tierra, es como si a nosotros nos quitaran esto. No queremos ayuda de ningún tipo, queremos que nos saquéis de aquí. Queremos ser como ustedes, un trabajo y estar en este lugar, y no estar aquí como víctimas. Recojan sus cosas y fuera, cuéntanos, ya me lo olviden su mierda. La vida de sangre es suya y no nuestra. Hombre de patrias, príncipe monarcas comprados, que os han cubrido en casinos jugados. El juego está abierto a condados. Mientras en las sombras se estaba tejiendo lo que será la traición más vergonzosa de la historia de España. Precisamente ese día, en que Juan Carlos juraba defender el honor de España, Solís Ruiz, ministro secretario del movimiento, se encontraba en Agadir negociando con el rey Hassan II la venta del Sahara Occidental. Estudian los documentales el lunes Nómada TX, el jueves el Cementerio de las Botellas y los dos cortometrajes locales, y la fase de festival, la proyecto. Bueno, y eso, Berriozarrean, izango de BHI egindako lana ekarri dugu, denok pertsona gara titulu dakar, eta biltzen du duela bi urte egin genuen kulturan estasunaren inguruko proiektu bat, ez biltzen ditu zenbait gauza gertatutakoak, ez dena. Eta, bueno, ikasleak dira protagonista, hori da pixkat garrantzitsuena, eta hor ikusten da, ba, Berriozarrean, de BHI daukagun aniztasun kulturala. Desde Ganchotegui pensamos en hacer un trabajo de un corto de cine con los alumnos. Entonces creíamos que cumplía los objetivos de que la gente de fuera de la escuela viese el trabajo que desarrollamos y el que desarrollan a lo largo del año,
y nos pusimos manos a la obra. Surgió, bueno, ellos desarrollaron el guión era, bueno, sobre una fuga, es, bueno, un trabajo de 18 minutos, más luego el casting, etcétera, ¿no?, los anexos, y bueno, que sobre todo es desde la... es cómico. El corto de 30 minutos, El cementerio de las botellas. El cementerio de las botellas narra la historia de unas botellas que fueron enterradas hace 70 años en el cementerio del fuerte de San Cristóbal y que 70 años más tarde salen a la luz para contarnos una historia, ¿no? Una historia terrible que es la historia de los últimos asesinados en el Monte Ezcaba. Lo que pretendo con este documental sobre todo es recoger el ambiente que se vive en una exhumación, lo que supone para las familias, lo que supone el ambiente que allí se vive tan extraño, ¿no?, tan íntimo a la vez, que entre gente que no se conoce, y por otro lado una reflexión política sobre la memoria, ¿no?, sobre cómo puede ser que 70 años más tarde sigamos teniendo que recuperar la memoria. El día que vinieron a por ellos, sabemos que fue el 6 de abril, nada más. Por ese dato también, porque fue el mismo día que los mataron, fueron el día que fueron presumiendo en el pueblo. Dominica, no vayas más a ver a tu marido, no vayas más a ver a Javier que... A San Cipar. Que ayer, no sé si le dijo ayer o el día 6, de todas formas, el día 6 de abril lo han matado. Nos conocíamos perfectamente a todos los que... vinieron a asesinarlos y conocíamos a los hijos de los asesinos, a todos. Es que ellos cuando llegaron a Cataluña, por eso, llegaron por eso sin lo bautizar. Enterraron una vez, por eso. Sí. Ellos no estaban bautizados cuando llegaron a Cataluña, entonces... Nos contó ayer. Hecho muy curioso, además, los varones. Sí, sí, ya lo dijo así, dice, los varones aquí no se bautizan, y no se bautizaron. Lo hacemos aquí simbólicamente en este sitio, ¿eh? Sí. Él entró por esta puerta, ¿no? Entró, le trajeron. Sí. Seguro que cuando fueron a enterrarle también le sacaron precisamente por esta misma puerta. Por eso es importante que sea aquí donde vosotros, sí, como familiares, recogéis esto, que es mucho más que entregar unos restos, porque hablamos de una persona con unos sentimientos, unas ideas. Y todo. Pase solo a mi hermana. Bueno, ¿usted? Bueno, no puedo, ella no puede. No, 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 no